Buenas noches, abogado. Un gusto saludarle a todos los compañeros en estudio y nuestros televidentes. Ya finalizado la sesión, hoy era el día para presentar este informe, pero no le dieron la palabra al diputado Osvaldo Ramos Soto. Por eso se fue molesto, porque ya tiene el informe en sus manos, que es favorable a la construcción del proyecto Bosques de Santa María. Quien me acompaña, la diputada Chanti Crisanto, miembro de esta comisión, que nos confirma que en efecto ya está este estudio para presentarlo y que es favorable. Y la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, que fue quien presentó esta moción. Inicio con la diputada Chanti Crisanto, que no ha firmado este informe porque están en desacuerdo con lo que contiene. Diputado, un gusto saludarle. Muy buenas tardes a todos, hermanos hondureños y el mundo. Bien, como miembro de la comisión especial para dictaminar este proyecto en nuestra Reserva Nacional La Tigra, yo, a Chanti Crisanto, apelando a la razón y a la conciencia de cada uno de nuestros hermanos y hermanas diputados de este, quizás el poder más importante del país, votaré en contra de este proyecto. Me parece que el Parque Nacional La Tigra es la única reserva y pulmón natural que tenemos para nuestra capital, y votar a favor de ello es destruir más nuestro pulmón, nuestro oxígeno y sobre todo el vital líquido, el agua. Yo digo que no se debe permitir ninguna construcción ni dentro ni alrededor en la cercanía del Parque Nacional La Tigra. Y según los insumos que le has proporcionado tanto el Ministerio Público como otras instituciones a esta comisión, ¿se ha cumplido con todos los procesos de licitaciones, permisos que ha otorgado tanto ICF, Mi Ambiente y la misma Alcaldía del Distrito Central? Realmente los estudiosos y los técnicos en cuanto a este campo dicen que no afecta. Nos hemos sentado con diferentes instituciones civiles, las fuerzas vivas de las comunidades. Pareciera que están a favor, pero el pueblo consciente dice no. Sin embargo, no, la alcaldía aún no ha emitido licitación. Bueno, diputada Doris Gutiérrez, como mocionante, pues están completamente en contra y también rechazan este informe que hoy iba a ser presentado, pero no se le dio la palabra al diputado Osvaldo Ramos Soto, que incluso en su cumpleaños se ha marchado enojado de este hemiciclo. Bueno, definitivamente sí, yo presenté la moción desde el mes de septiembre pasado, la declararon en suspenso como si el tema del agua no fuera un tema prioritario, después la volvió a presentar otro compañero y sí la aprobaron y nombraron dicha comisión, de la cual es miembro la compañera Chanti, que yo la felicito y le agradezco que se exprese de esa manera en beneficio de los recursos naturales que Dios nos ha dado, sobre todo a los que vivimos aquí en el Distrito Central, y también por la defensa de del derecho al agua como un derecho humano básico. Nosotros supimos de forma extraoficial que el informe iba favorable a la empresa desarrolladora de este proyecto. Nos extrayó también que el señor Guy Perrefiu diera declaraciones públicas diciendo que ese informe les daba el visto bueno para continuar, lo cual nos extrañó mucho porque ese informe ni siquiera se había presentado en el Congreso Nacional. Significa que muchas veces tienen más acceso a los informes personas de afuera de este hemiciclo o de este primer poder del Estado que nosotros los mismos diputados. No obstante, nosotros pues hemos puesto en alerta a las organizaciones ambientalistas, a los vecinos y amigos de La Tigra y a otras organizaciones ambientalistas que están por la defensa de este parque natural que, como dice nuestra compañera Chanti, es casi la única reserva que tenemos y el único pulmón para esta ciudad hoy por hoy en una crisis de agua nunca vista en los 72 años que yo tengo de vida. Bien, muchas gracias, diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, a Chanti Crisanto, miembro de esta comisión, Pablo Gerardo. El dictamen está listo, es favorable para que continúe el desarrollo y construcción de este proyecto habitacional Bosque de Santa María. Junto a Johnny Duarte voy con usted. Gracias, Alex Cáceres. Y reacciones sobre este tema a esta hora de la noche. Alejandra Navarro, adelante.
Muchas gracias, muy buenas noches, compañeros en estudios. En efecto, me acompaña Manuel Amador, él es el presidente de la Asociación de Juntas de Agua. Y es que, pues, se esperaba que hoy ya se presentara este informe de conclusiones, el que, pues, trasciende que y ratifica a la vez que el agua estaría, no estaría siendo afectada el agua de la capital con este proyecto habitacional, y también trasciende que este estaría cumpliendo con todas las normativas. ¿Cómo responden ustedes? No se ha permitido este día, pues, presentar esta etapa de conclusiones. Mire, eso sería empezando temerario decir que eso no va a traer consecuencias a la población capitalina que se construye esa ciudad modelo en ese sector. Porque si usted entrevista a la persona más humilde de todos los sectores, la misma respuesta le van a dar. Porque desde un principio, cuando se presentaron los estudios precisamente para el otorgamiento de esa licencia ambiental, los técnicos que tiene el departamento de ICFI, ¿verdad? Claro, manifestaron allí que ese proyecto no es viable en esa zona. Empezando porque ese terreno es irregular, el 54% es irregular, ¿verdad? Va a dañar las fuentes de agua de las 130 barrios y colonias que se alimentan de ese sector, porque ellos estarían construyendo pozos según GIF y RFU, y es precisamente los mismos acuíferos, ¿verdad?, que están en la parte alta, son de donde ellos se van a alimentar desde el agua. También por ese sector está la vena de agua de donde están los pozos que se alimenta la colonia La Travesía. Decir eso, que es verdad, es una irresponsabilidad de parte, verdad, de esta comisión encargada para verificar, verdad, esos estudios. Déjeme decirle que esta comisión, yo no sé con qué gente se entrevistó, porque su servidor, que a mucha honra representa lo que es la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua, no fuimos tomados en cuenta a reuniones de esa naturaleza. Si es el otro sector del ARCA que preside el compañero Christopher Castillo, tampoco fueron invitados a la reunión. Si fue la compañera Dolores Valenzuela, que es la parte ambientalista, tampoco se le llamó para participar. Y si es el IDAMO, que también la maneja la ambientalista, la fiscal Clarisa Vega, tampoco fue tomado en cuenta. Solo el sector de las comunidades de La Tigra fueron los únicos, tengo entendido, que se reunieron con el sector. Por lo consiguiente, ¿verdad?, va a ser un informe que no sé quién en realidad es el que está dando la venia para eso. No sé si es que llamaron a algún hidrólogo, ¿verdad?, técnico calificado para estudiar la tierra ahí y que haya dado un dictamen técnico. En realidad no lo sabemos. Por eso estamos interesados nosotros en conocer, porque ni tan siquiera sabemos quiénes son los diputados que encabezan esa comisión, y por lo consiguiente nosotros estamos en vilo esperando la resolución que dicte el Congreso, porque lo sabemos a través de las declaraciones que dio Guy Pierre Fou, donde le están dando el banderillazo según él, y que ellos ya pueden ya empezar a construir, ¿verdad?, a remover los terrenos para la construcción de esta ciudad modelo. Entonces, estamos en vilo nosotros y estamos esperando, ¿verdad?, conocer de ese documento que emitiría el Congreso. Y ya con este informe que menciona que no hay ningún perjuicio, ¿qué acciones ustedes van a tomar entonces? Bueno, si es que, mire usted, pareciera que ya todos los astros como que se están alineando. El ICF da el visto bueno. Luego lo da la alcaldía, remoción de tierra. Luego la Secretaría de Recursos Naturales que otorga la licencia. Y ahora el Congreso, que está dando también, ya eso no hay duda, que aunque no es vinculante ese dictamen, pero eso es un banderillazo firme para estos señores que quieren construir precisamente en esa área protegida, y que la debemos de defender a todo lugar, porque ese es el único pulmón que tenemos aquí en la capital. Muchas gracias, Manuel Amador, representante y presidente de la Junta de Agua, quien asegura que esta comisión no ha socializado dicho informe, el cual, pues, ha marcado como favorable el proyecto Bosque de Santa María. Compañeros, junto a Luis Fiallos, si no tienen consultas, regresamos a los estudios. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Seguimos con más noticias.